Vamos con el desarrollo de la información. Momentos de pánico se vivieron en los alrededores del mercado número 2 en Surquillo por el hallazgo de una granada abandonada en plena calle. La policía llegó a la zona para detonar el explosivo. Se descarta que extorsionadores están, o no se descarta que estarían extorsionadores detrás de este hecho. Cuadra 12 de la avenida General Recabarren, aquí en el distrito de Surquillo, acaba de detonar esta granada y personal de UDEX está revisando en este momento este artefacto explosivo. Minutos de terror vivieron vecinos y comerciantes del distrito de Surquillo tras la detonación de una granada tipo piña que fue dejada por desconocidos en medio de la berma central a solo un par de metros de una caseta de serenazgo y el concurrido mercado número 2 del distrito. Ha sido las 8:30, algo por ahí, porque yo también boté agua, no me he dado cuenta, no había nada, pero un compañero que agarró, dice él, pero dice que pesaba, lo dejó ahí, y ahí recién lo llamaron a la... ¿Se dieron cuenta que era una granada? El señor se dio cuenta. Pues vi que estaba sin el seguro y ni la espoleta, y le pasé la bolsa al serenago, porque yo iba a pasar cualquier accidente. Inmediatamente se encendieron todas las alarmas y personal policial y de UDEX llegó hasta el lugar para acercar el perímetro y colocar la granada entre estas llantas y hacerla detonar. Un hallazgo que no se descarta tenga como trasfondo amenazas a los comerciantes de la zona. Hay una granada. Ahí pues, ya nos hemos asustado, ¿no? Sí, para los comerciantes, dice. ¿Están siendo extorsionados? Sí, exactamente, eso han dicho. Los vecinos del lugar también se mostraron sorprendidos por la presencia de esta granada que aseguran revela el verdadero rostro de la inseguridad en el distrito. Dios santo, imagínese. Uy, oh, lógico, sí, imagínese. Uy, ya da miedo, de verdad, ya con esto ya peor, pues... Más terror, ya ni salir, ya mire, imagínese. Imagínese una granada, como ahorita bien dice usted, ¿no? Uno pasa y revienta y ya. Los agentes de Serenazgo y de la comisaría de Surquillo evitaron dar mayores detalles de esta detonación que ya se viene investigando. Las cámaras de seguridad del sector serán claves para determinar quiénes dejaron esta granada en el distrito. Así es, cada vez estamos hablando